y bienvenidos nuevamente a mi casita. Hoy voy a estar preparando un rico fricasé de pollo. No olvides suscribirte y darle likes a nuestros videos. Ahora vamos a pasar a los ingredientes. Estos son los ingredientes. Voy a estar utilizando pollo, presas de pollo. Aquí tengo 7 presas de pollo. Vino de cocinar. Adobo. Ajo en polvo. Pimientos marrones. Hojas de laurel o bay leaf. Aceitunas. Sal, vinagre, sofrito, aquí una cebolla picadita, salsa de tomate, papas, tengo cerveza, aceite de cocinar y jugo de manzana. Ahora lo que voy a proceder es a rocear el pollo con el adobo. Recuerden que no voy a echarle grandes cantidades. Lo mismo voy a hacer con el ajo. La cosa es que le echen adobo por todos los lados del pollo. Esta receta pues se puede hacer con todas las partes del pollo. En este caso yo tengo muslitos de pollo, caderas y pechuga. Ahora voy a hacer lo mismo con el ajo, solo una rociadita para que se coja el gusto por todos lados, pero no exageren para que no se vaya a salar nuestro pollito, porque vamos a tener mucho más ingredientes que ponerle. Aquí le voy a echar una cucharada de aceite de cocinar. Voy a proceder a echar las presas de pollo. Una y media cucharadita de sofrito. Una lata de salsa de tomate. Lo vemos. Le voy a echar 2 hojas de laurel, bay leaf. Alrededor de 12 aceitunas, es a gusto. Una cucharadita de vinagre. Una o 2 de pimientos morrones, es a gusto. A mí me gustan los pimientos morrones. Le voy a echar una cebolla mediana picadita, esta es una de mis recetas favoritas, media taza de vino de cocinar,
una taza de jugo de manzana. El jugo de manzana se puede sustituir por jugo de uva. A mí me gusta el jugo de uva. Lo que pasa es que mucha gente, pues, como que lo miran raro porque el pollo toma un color morado como el del jugo. Pero nada, el sabor es muy, muy rico. Pero, pues, yo también lo hago con jugo de manzana y queda bueno también. Solo voy a echar media taza de cerveza. Puede ser cualquier tipo de cerveza. Esto le da un gusto muy rico. Si no le quieren echar, pues no le tienen que echar. Pero yo les recomiendo que aunque sea un poquito de cerveza, le va a dar un gusto bien bueno. Una taza y media de agua. Y todavía no lo he probado de sal, pero vamos a dejar que hierva un rato. Después lo probamos de sal y le echamos las papas. Bueno, ya está hirviendo. Voy a proceder a probarlo de sal. Yo lo vi un poquito sin color. Y esto es opcional en este caso. Yo le eché un sobrecito, le acabo de echar un sobrecito de sazón con culantro y achiote, y es por la cuestión del color. Esta es opcional. Ahora lo voy a probar de sal. Ok, sí necesita sal. Aquí tengo una cucharadita y media de sal. Pero no se la voy a echar toda, la voy a echar poco a poco para ver si la necesita completa. He hecho un poquito ahora y un poquito más tarde, porque también le voy a echar papas, y recuerden que las papas absorben la sal. So ahora lo voy a dejar ahí hervir como algunos 15 minutos y entonces le echamos las papas. Lo voy a tapar y le voy a bajar el fuego. Aquí vamos a chequear el pollo. Miradita. Mire qué bonito se ve ese pollito. Ahora lo voy a probar. A ver si le falta más sal. Todavía no le he echado las papas. Ok, le voy a echar el resto de la sal. Recuerden que era una cucharadita ahí y media. Ok, en 15 minutos le voy a echar las papas. Y lo voy a tapar. Vamos ahora a proceder a echarle las papas. ¿Cómo va esto? Recuerden que también el tiempo de cocción varía. Depende de la cantidad de pollo que le eche, de papas. Aquí yo tengo dos papas medianas. Esta receta tiene como un tiempo de cocción como de una hora. Pero pues puede variar, como le dije, porque depende también del tamaño del pollo, si es bien grande, si es mucha cantidad de pollo, y tiene que siempre estar pendiente de eso. También pues una manera de saber si el pollo está o no es que si el pollo se barata, si el pollo está bien blandito, pues ya está. A este todavía le falta. En un ratito lo voy a probar de sal, porque las papas pues absorben la sal y tal vez le vaya a tener que echar un poquito más. Vamos a esperar, lo pongo en medium otra vez y a esperar a que hierva y lo voy a tapar. Bueno, vamos a
chequear. El pollito huele bien rico. Tiene un olor bien bueno. Las papas están, ya las papitas están. Vamos a chequear, mira, el pollo se rompe solito. Oh, este pollito ya está, miren. Yo no le tuve que echar más sal. Miren qué bonito. Miren qué bonito se ve. Ah, y por si acaso, sí tiene cerveza, pero es bien poquito. Eso no sabe a cerveza. Eso es simplemente para darle un toque diferente. Está súper rico. Bueno, aquí tenemos ya nuestro plato terminado. Pollo en fricasé. Lo acompañé con arroz junto con habichuelas y amarillos o platanitos. Miren qué rico se ve nuestro plato del día de hoy. Espero que te haya gustado la receta del día de hoy. No olvides suscribirte y darle muchos likes a nuestros videos. Buen provecho y nos vemos en la próxima. Bye. Está bueno.